Nuestras creencias están basadas específicamente en la creencia en Jesucristo. Obviamente creemos en Dios, el Eterno Padre, creemos en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creemos mucho en el valor de la familia. Puede ser que su muerte ese viernes de Semana Santa pues puede llamar poderosamente la atención. Nosotros nos enfocamos más que todo en la Pascua de la Resurrección, en el hecho de que está vivo, de que volvió a vivir. La Semana Santa, la Iglesia ha lanzado campañas, por lo menos este año se llama El Príncipe de Paz, con la invitación de poder recordar esa función tan especial del Salvador Jesucristo como Príncipe de Paz y como nosotros, como miembros de la Iglesia y seguidores y discípulos de Jesucristo, podemos emular esa práctica del Salvador, poder también nosotros ser emisarios de paz. Hay reuniones especiales, pero se celebran directamente el día domingo. No tenemos celebraciones como tal en lo que es el viernes y el sábado. Las dejamos para que la compartan en familia. Bueno, nosotros los adventistas del séptimo día somos una iglesia cristiana. Al decirme somos una iglesia cristiana, creemos en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras y en lo que ella pues nos presenta acerca de Dios. La Biblia nos habla acerca de Dios, nos ayuda a conocer a Dios. Y el mensaje central de nosotros como iglesia es que creemos que a través de Jesucristo nosotros somos salvos del pecado. Bueno, en la iglesia adventista no podemos decir que tenemos una serie de actividades parejas iguales para todos, porque vale la pena mencionar que la iglesia adventista es una iglesia mundial que está presente en 216 países. Este tiempo lo aprovechamos para tener reuniones donde invitamos amigos, vecinos, familiares, para hablarle de esto que nos dice la Biblia acerca de la salvación del hombre del pecado. Pero la iglesia se ha diversificado porque como este es un tiempo libre, también para nosotros los jóvenes son muy importantes y este tiempo se utiliza para hacer campamentos juveniles. Para nosotros no existe la muerte ni la resurrección de Jesús. Para la fe musulmana, Jesús fue elevado a los cielos simple y sencillamente por obra y gracia de Dios, y Él está vivo al lado del trono de Dios y descenderá en los últimos días para combatir al anticristo. Pero en el Islam, pues nosotros tenemos nuestro credo muy bien guiado, en el cual Jesús es considerado un profeta, un enviado de Dios. No existe una celebración en específico para la Semana Santa. Nosotros no tenemos algún ritual o algún rezo especial o alguna celebración específica diferente al del día a día de todos los musulmanes. Sí somos muy respetuosos de los diferentes credos y de las diferentes religiones. Tratamos de convivir de la manera más armónica y respetuosa con las personas que van a estar en un momento de meditación, en un momento espiritual en ese momento. Pero la vida del musulmán debe ser una vida espiritual en todo momento. La Semana Santa, nosotros también celebrando igual, que está acordando el Dios y toda cosa religiosa. Eso que va a ser es actividad, viene a la gente para rezar, acordando el Dios, saca el tiempo para comunicar con Padre y hablar al parte del Dios. Tera bidava guna nami shambara hunayadi.